Hello, hello, mi gente, mi people, soy Anso. Hola amigos, ¿cómo van? ¿Qué hacen? ¿Cómo les ha ido? Cuenta, Anso, ¿qué Bueno, vamos a chicos, hacer? vamos a finalizar este día de hoy con un video, vea. De Divino, rechupete. vea. De maravilla. Yo creo que, les voy a decir la verdad, yo creo que ella es mi comediante favorita de todas las mujeres que yo he visto en mi vida en comediantes. La India, Se Yuridia. las lleva, pero a todas así, vea. Arrasadas, arrasadas porque es que es de lo mejor la India. Entonces vamos a reaccionar a un monólogo que ella hizo, pero ¿qué tenemos antes, Jimmy? Unos lindos y espectaculares saludos por parte de la señorita Anso. Ronda de Entonces, saludos. dale, por favor, Arranquemos. dale, let's go. Entonces, vamos a saludar a Luis Rub. Así nomás, Luis Rub, Kilo Guatito, Fernando Espinosa, José Medina, Chávez Iván, Tomás Cris Santos, José José Lázaro, ay, José José, Javier Velasco, Como el cantante. como el cantante, Andrés Ramos y finalizamos con Manuel García. Pero esperen tantico. Vamos a hacer el número 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. José ML. Número 20. Número 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El poblano mexicano. Y finalizamos con el número 40. 7, 8, 9 y 10. Carlos Ochoa. Hola a Entonces, todos ustedes, chicos. mis amigos, mis bros, mis amigas, preparadas porque viene el video de la India Vamos Yuridia. a ver con quién se La va a escatar ahora, mamás doña de Yuridia. antes, así se Y llama. los hijos. Go. Go. Fíjate, buenos para embarazarnos y para criar. El otro día, hace poquito, el 10 de mayo, ¿verdad? Estaba yo cambiándole la tele y vi un vato que estaba dando un mensaje. No sé si era político, yo no sé quién chingos era. Total que me le quedé viendo las onceras que estaba diciendo. Estaba dando el mensaje para las mamás, el peor que yo he escuchado. Madres mexicanas, son ustedes las que llevarán el futuro de México en sus manos, porque ustedes están criando a los hijos que sacarán a México adelante o lo empinarán más de lo que ya está. Allí me quedé frita, yo dije, o sea, ahora yo resulta que yo tengo a México empinado, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Que porque, ahora si el huerco me sale marihuano, ya fue por mi culpa, pues yo le di la marihuana, qué chingados, ¿verdad? Pues si así te sale el huerco, pues uno lo tiene que aceptar, uno cría, oye, pero los huercos también, ahorita es muy difícil ser mamá. Yo por experiencia propia lo digo, amo a mis hijos, pero mira, disfruto tanto venir a trabajar. Porque es cuando yo no los cuido, o sea, eso No ya, los veo. después yo no respiro, porque es difícil ser mamá ahorita. La ¿Y por India. qué? Porque fíjate, el otro día, pues yo me estaba acordando cómo nos criaban a nosotros, oye, a puro chingazo, ¿a poco no? Cuando no era un chanclazo, era un cintarazo, te enseñaban a andar en tacones con los pelitos de aquí, te agarraban lo de los pelitos de aquí, ay, 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 ay. Así te enseñaste a andar en tacones, así era. Ahorita, mira, a los huercos, no les puedes gritar porque los traumas, no le puedes decir sus verdades porque es bullying. Si le metes un chingazo, cállate, el huerco te demanda. Y hasta la cárcel te manda, si quiere el niño, fíjate, ya nos tienen de a tiro de los de acá, ¿a poco no? Y todo por los derechos de los niños. No sé aquí, ¿verdad? Pero allá en Monterrey salen dos huerquillos anunciando, amiguito, tú tienes derecho a la educación, tienes derecho a la diversión, tienes derecho a la tecnología. Yo quiero juntar dinero para hacer un comercial que diga, pinches huercos, también tienen obligaciones. No sé, oye, algo, oye, porque ya no lo puedes castigar. El otro día yo le dije a mi hijo, castigado, cabrón, una semana sin ver la tele. Es mi derecho, fíjate, así me dijo, es mi derecho. Le digo, ¿y tu izquierdo, cabrón, si sigues jodiendo? Oye, no, o sea, los huercos ya no. Nosotros éramos tan nobles, de veras, oye. Al menos mamá me crió militarizada. Ah, ya hasta me acordé de mi madre. Ojalá esté bien donde quiera que ella esté.
Ha de estar en el casino allá en Monterrey. Le gusta mucho ir a apostar a mamá. Ojalá y gane, fíjate. Yo me acuerdo que mamá tenía una vista impresionante. Yo allá en aquella esquina atravesando. Mi mamá aquí, de espaldas, haciendo la sopa. Te estoy viendo, cabrona. Fíjate, cómo me veías. Yo estaba tan re lejos. Valenzuela le venía guango a mamá para aventarme el guarache. Siempre me decía, desabróchamelo, hija, que no me puedo agachar, encabronada, no ocupaba nadie, una flexibilidad que agarraba, hasta abrochado se lo quitaba, mira, levantaba la patilla, se lo quitaba, me lo aventaba, en la mera cabezota le atinaba, y todavía me gritaba, y tráemelo para volverte a lo aventar, y yo decía, lo peor era que éramos tan nobles, los hijos de antes, que agarrabas el guarache y se lo regresabas para que te lo volvieran a zorrajar. Cuando yo salía reprobada en los exámenes de la escuela, mi mamá, otra vez, reprobada. Ahora, ¿por qué reprobaste? Te estoy hablando. Mamá, es que también estaba bien. ¡Cállate los hijos! ¡No me besando! ¡Oh, qué la jodía! Entonces, ¿qué quería que yo hiciera? Y todavía me decía, tráeme el cinto. Tráeme la el correa. Cinto. Hasta huevonas eran las señoras antes. Oye, pues si me va a pegar, pues vaya por sus instrumentos que necesita. Pero no. Y yo todavía bien güey le decía, ¿y dónde está? No sé. Búscalo. Y pobrecita de ti, donde no me lo traigas. Yo hasta rezaba, ay Diosito, que aparezca el cinto. Le daba opciones. Ama, no lo hallo. No le sirve una extensión. Fíjate, o sea, porque éramos bien nobles antes las criaturas. Fíjate, pero también las madres eran bien sabias. Yo me acuerdo que mamá pronosticaba, yo no sé, como si leyera las cartas, mamá, o yo no sé, oye, porque, por ejemplo, cuando salíamos, era advertido, era de a huevo. Íbamos a salir, aunque sea una vuelta corta, te decían, ve al baño. Ama, no tengo ganas, ve al baño. Ama, es que de veras no tengo ganas. Siéntate para que veas, que ahorita te dan. Iba y miaba. Bien raro, oye, o sea, como que mamá, no sé, me mandaba poderes y salía fluido. ¿Mandaba poderes? No, te digo, ahorita, ¿qué chingo se hace el huerco? Caso nada, aunque le hables, ven para acá. Allá va, corre y corre, terminas correteándolo tú, porque el huerco no se detiene. Si le dices, ve al baño, qué jodidos. Ándale, ma, de volada. Ve al baño, hijo, llama. Bueno. Si te anda, me avisas para pararme. Fíjate, o sea, antes cuando jodidos se paraban en la carretera, no, espérate, hasta que a mí me ande, porque así te tenían dominados. Ahora sí que te educaban la vejiga a la vejiga de tu mamá. Así era. Imagínate nomás, mi mamá una vez, mamá tenía un mueble ahí en la sala que se llamaba juguetero. ¿Por qué se llamaba así? Porque era donde ponían todos los juguetitos, las señoras de antes, de cerámica, de vidrio, de delfines, pajaritos. Un chingo de mugrero que tenían allí y carpetitas tejidas, ¿a poco no? Pues a mí me encantaba, porque aquí abajo había un sillón, a mí me encantaba treparme al último piso del juguetero, rebotar en el sillón y caer en el piso, así, así jugaba yo. Un día mi mamá me dijo, te vas a venir cayendo, cabrona, ¿eh? Y pobrecita de ti. Un día me caí. Y pobrecita de ella. No sé si mi mamá me echó la sal, no sé. No le atiné al chingado sillón. Me fui directa para el piso. Mira, lo recuerdo y hasta me duele otra vez. De pura panza, nada más se oyó. ¡Ah! Donde se me salió todo el aire. Pero fíjate, antes los hermanos nos apoyábamos. En vez de andar de peines como ahorita que todo te peina. No, mis hermanos me levantaron y mi mamá en chinga. ¿Qué se oyó? Nada. Oye, yo no sabía ni dónde me hablaba mamá, pero yo estaba derecha. Recargada en mis hermanos. Como que yo veía pasar las cosas hecha madre y le hacía yo así. Y mi mamá, ¿qué se oyó? Mis hermanos, nada, mamá, nada. ¿Seguros? ¿Se oyó como que alguien se cayó? No, mamá, no. ¿Y ahora tú qué tienes, Yuri? Anda un zancudo, ma. Fíjate así. Bueno, cabrones, nada más seguí y me desplomé. Así, fíjate. Mis hermanos, chingado, ¿para qué te trepas? No le digan a mamá y todo, fíjate. Ya después mamá me veía los moretones. ¿Y esos moretones? ¿Dónde te pegaste? No, mamá, no me he pegado.
Mira, me inyectó hierro varias veces, decía que me faltaba hierro, eran moretones que yo me hacía, pero mejor me callaba el hocico, porque aunque me dieran los moretones, todavía le hacía, cuando yo le decía es que me pegué, sígale cabrona, sígale, y me metí el chingazo en el mero moretón para recordarme lo que me hacía mal, fíjate, así te educaban antes, y eso nos ayudó, porque para los 11 años de edad, las mujeres que estamos aquí ya sabíamos hacer todo, ¿a poco no? Barrer, trapear, cocinar, aunque sea una sopa de arroz ya la sabíamos preparar. ¿Tú crees que los vatos nos ayudan a criarlos? No nos ayudan. Yo me acuerdo que papá ayudaba tanto a mamá. Apenas llegaba mi papá y mi mamá, ahí está tu huerca. Con eso tenía papá, para quitarse el psicólogo de la cintura. Porque antes un cintarazo era tu psicólogo. ¿A poco no? Había psicólogos piteados, de fierro, de baqueta. Fíjate, tres terapias al hilo, cayeran donde cayeran. Ni siquiera preguntaba papá qué hizo. Confiaba en la palabra de mamá. Ahorita pues los vatos de nosotras, aunque le digas, ahí está tu mendigo huerco. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dile, mijito, llegó Rigoberto. Dile a tu papá lo que le trajiste de la escuela. Te trajo un 6. Pues mételo al refri, al rato me lo chingo. 6 de calificación. ¿Y luego qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que está burro. ¿Y pasó la nota? Su mujer, piénsale, burro. Tú mula y yo güey, ¿qué querías? ¿Un pura sangre o qué chingos? ¿Por qué te llevan la contrariedad? Los regañados de los papás de hoy casi le piden permiso al niño para regañarlo. Ahí está el huerco en el videojuego, a juegue y juegue, y el papá, mijo, para hablar con usted. ¿De qué, papá? Pues de que su mamá, ¿qué me está diciendo? Oyente. No sé qué chingos trae usted. Nada, papá. Por eso, pues es que, ¿yo qué, mijo? Su mamá es la que está chingando con usted, que no haces caso, que quién sabe qué. Espérame, pa, espérame, me van a matar. Pues sí, mijo, pero aguas, güey, aguas, aguas, allá salió otro, fíjate. Ya se puso a jugar con ya el se perdió. Al videojuego. No, no, no. Cuando le insistes, como madre, le dices, regáñalo. Ay, güey, espérame. Regáñala. Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? ¿Le va a echar ganas, sí o no? Sí, papá. Es todo campeón. Fíjate, campeón. Che, huerco burro y huevón. Y es campeón. La India Yuridia es que no falla. Bueno, amigos, gracias por vernos, por estar con nosotros. Regálanos esos likes, esos comentarios, que lo leemos a todos. Pendientes de los comentarios porque aparecen en nuestros videos. A los primeros 10 y a los 20, 30 y 40, hasta el 50. Sí, tenemos los comentarios para eso. Gracias, amigos, por estar acá ahí. Redes sociales aquí, canal secundario abajo para que nos sigan. Y estamos hablando, parceros. Chao, adiós, chicos. Chao.